Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros algo increíble. Justo acabo de entrar a Fortnite Battle Royale y antes de entrar a Battle Royale y iniciar un nuevo directo en el día de hoy, he querido acceder a Salvar el Mundo para obtener la recompensa diaria y así después acceder a Battle Royale, iniciar directo y jugar con mis suscriptores. Dicho esto, nada más iniciar Salvar el Mundo, antes de aparecerme la pantalla principal de Salvar el Mundo, me acaba de entrar esta caja regalo misteriosa. No me pone de dónde viene, quién la envía y cuándo llegó. Lo único que marca, como podéis ver, caja regalo, y me da la opción de abrirla. Evidentemente, cuando te envían una caja de este tipo, es de alguien que te ha regalado algo de la tienda. Aún así, deciros que aún entrando en Salvar el Mundo puedo recibir regalos de Battle Royale. Así que vamos a abrirlo inmediatamente para ver qué es lo que trae. ¡Oh, Dios! Ha recibido un regalo de Tai07. ¡Dios mío! Ahora ya me indica que es un regalo, es de Battle Royale, y el que envía el regalo es Tai07. Así que vamos a abrir la cajita misteriosa y a ver qué es lo que trae esta cajita. Y deciros que la tienda ha cambiado. Aquí en España es la 1 y 13 de la madrugada, día 19 del 11, 1 y 13 de la madrugada. Ya hemos cambiado de día y justo hace 13 minutos se ha cambiado la tienda. No sé qué es lo que hay dentro de la tienda. No sé si este regalo me ha llegado después de la tienda o antes de la tienda. Así que vamos a abrirlo y tras ver lo que hay dentro sabremos si es anterior al cambio de tienda o es después de este último cambio de tienda que se ha efectuado hace 13 minutos. Así que le vamos a dar a abrir y ¡oh! Land of Freedom, del disco Kid Amnesia de Radiohead. Increíble. Tenemos aquí una pantalla de carga. Radiohead. Y es de Radiohead. Radiohead. Escucháis a Jesse porque sabemos de lo que está hablando y sabemos lo que es. Lo que no sabía es que existía esta pantalla de carga. Así que, people, tenemos Land of Freedom gracias a nuestro compañero Tai07. Así que vamos a recoger y cerrar. Y automáticamente ya me salta a la pantalla principal de Salvar el Mundo, que justo para recoger la recompensa diaria. Y aún por encima, justo coincide que recibo 300 pavos de Salvar el Mundo. Esto pinta muy, muy bien. Así que, people, tenemos nuevo regalo. Vamos a acceder aquí a la taquilla para que podáis ver que es una pantalla de carga. Y aquí la tenemos. Bueno, ahora para encontrarla, ordenar predeterminado, ordenar y filtrar todos recientes. Y aquí la tenemos, la última pantalla de carga que hemos recibido, Land of Freedom. No he visto la tienda, no sé lo que hay y no sé de dónde viene esta pantalla de carga. No sé si es gratis, no es gratis, hay que pagar por ella. Gratis nunca es nada, así que me imagino que ha tenido un valor esta pantalla de carga y se agradece de corazón. Muchísimas gracias, Tai, por este pedazo regalo. Y que disfrutaremos cada vez que carguemos una partida. Así que bueno, me despido. Un saludo a todos y hasta la próxima. People.